Tanta modernidad para hablar de un mundo tan alejado de la modernidad, Dios mío. Desde luego, y no nos han avisado, y yo he traído un calcetín de cada color, pensando que había una mesa a que todos han mirado. Buenas tardes y muchas gracias por estar aquí acompañándonos, sobre todo acompañando a Eduardo, que es la estrella de esta tarde-noche. Vamos a presentar Piel Blanca, Corazón Negro, Dignity, que casi todos ustedes tienen ya, y que seguro que muchos de ustedes la han leído ya. Es la última novela de Eduardo, y les anticipo, como editor, y creo que como buen lector, que tiene la belleza de la buena literatura, porque su autor, aparte de que nos está desvelando unas cosas que pueden parecer crueles, y luego entraremos en ella, trabaja con mimo de orfebre cada frase. He visto expresiones en la novela, he visto metáforas estupendas. Las tengo subrayadas, pero no les voy a abrumar a ustedes. Y además añade a la novela un aporte de sinceridad, porque lo que cuenta lo ha vivido y parece que se lo han contado en primera persona. En la novela refiere la historia de tres generaciones de mujeres Masái. Mejor dicho, dos Masái y una que ya no lo es. La abuela, la madre y la hija, cuyas distintas visiones nos permiten al final de la lectura tener una idea muy clara de cómo es esa sociedad que está al borde de la desaparición. Me voy a basar en gran parte de sus textos, por eso estoy leyendo. Unas breves pinceladas. Me llamo Dignity. Acabo de cumplir 19 años. Es el tiempo que me ha llevado a saber quién soy en realidad. El tiempo que me ha llevado a encontrarle un sentido a mi vida. Me costó entender que las respuestas a todas mis dudas se hallaban en el pasado. La gran diferencia entre la cultura occidental y la africana estriba en la forma en que ambas se relacionan con el tiempo. Mientras los africanos nos miramos en el reflejo de aguas pasadas, los blancos viven, vivimos, por y para el futuro. Unos y otros caminamos en la misma dirección, pero ellos lo hacen de cara y a paso ligero, y nosotros lo hacemos de espaldas y lentamente. No les estoy desvelando nada. Eso lo cuenta la protagonista en el prólogo de la novela, en la primera página. Y lo que hace Dignity es ir en busca de ese pasado. Ver cuál ha sido su pasado porque lo desconoce. Dignity es una negra albina que vive en España y que ha adquirido todas las inseguridades psicológicas de nuestra civilización. Ha intentado suicidarse, ha estado en tratamiento psicológico y ha asumido el error de creerse igual a los blancos por vivir entre ellos, y estoy citando de nuevo a Eduardo, aunque ya sabe por experiencia que esa sociedad los convida a su mesa, pero les pide luego que frieguen los platos y que se alimenten de las migajas del mantel o de restos que no comerían ni los perros. Esa protagonista, repito, viaja a África en busca de sus raíces, en busca de su abuela, no sé si lo diré bien, Nalutu Esa, Nalutu Esa, nacida de la lluvia. Y lo primero que le dice su madre, la madre de Dignity, que en realidad es un aviso también a todos nosotros, es un aviso a los navegantes, te va a ser muy difícil entender algo de lo que pasa aquí si no eres capaz de desprenderte no solo de tus prejuicios, sino también de tus principios. Y eso al casi menos, lo hago extensivo a todos mis lectores y a toda la audiencia. Exactamente, a todos nosotros. Al menos te pediría, os pediría, pero es el que habla, que los dejaras aparcados hasta que hayas oído toda la historia que te contará la abuela. Todas las culturas tienen sus rarezas y la Masái no es la excepción. Por mucho que ahora tengamos coches, televisores o agua corriente, las cosas no han cambiado en esencia. La tradición juega un papel determinante en la vida de nuestra gente. Es su Biblia, su Antiguo Testamento, y al igual que en las Sagradas Escrituras, algunos mandamientos están pasados de moda, sobre todo los que tienen que ver con la mujer. Y la abuela le cuenta su historia a Dignity. La historia de una sociedad en que la mujer, que es uno de los pilares más sólidos, y sigo parafraseando a este señor, resulta maltratada, y mucho más si lo analizamos con nuestra visión occidental. Las ablaciones, los matrimonios interesados de viejos con niñas a las que aún no ha venido la sangre, la iniciación al sexo, que en ocasiones tiene un modo de realizarse que se convierte
en auténticas violaciones. Miren este fragmento de la novela. Del filtreo se pasó al desenfreno, del juego adolescente al abuso. Las manos comenzaron a propasarse, la ropa fue arrancada a la fuerza y muchas se vieron desnudadas en contra de su voluntad. Las que se negaron fueron golpeadas con varas y forzadas a despojarse de sus vestimentas. Lo sorprendente era que para ellos se trataba de un simple juego. Desde que eran niños, habían visto a sus padres y abuelos tratar con ese desdén a sus mujeres. Habían crecido en la convicción de que algún día ellos estarían en su derecho de ejercer ese mismo desdén sobre sus futuras esposas. Y la abuela de Dignity, aunque se rebela contra ese mundo, porque siente y padece su injusticia, también le hace ver a Dignity las contradicciones que tiene su mundo, el nuestro, el peligro que la cultura de este llamado primer mundo está introduciendo en su cultura ancestral. Le dice, vienes de un mundo de comodidad y riqueza. En mi tiempo la gente era feliz. Nos sentíamos satisfechos con lo que la vida nos daba y nadie se hacía preguntas. Solo temíamos a la sequía. Hoy en día nuestros jóvenes no saben lo que quieren. Codician tener móviles, motos, ropa occidental. Quieren dinero de los blancos, algo que no les viene del cielo, como la lluvia, y que las ubres de mil vacas no podrían darles. Eso les genera una gran frustración. Se sienten atrapados en un mundo que se les ha quedado pequeño y otro inalcanzable. Se sienten atrapados entre lo que son y lo que les gustaría ser. Y te diré más, continúa la abuela. Si por mí fuera, haría quemar todos los televisores. Son unos embusteros. Te muestran una vida de opulencia, una vida fácil, y eso no existe ni aquí ni en ninguna parte. ¿Acaso lo ha tenido fácil tu madre desde que se fue de aquí? Quédense con esta pregunta. ¿Es que la gente no sufre calamidades en el mundo de los blancos? Mi padre, continúa la abuela, decía que la felicidad es una casa que se puede construir de muchos materiales, pero lo realmente importante es contar con unos buenos cimientos. Mi pueblo se sustentaba en unos cimientos muy sólidos, los cimientos de la tradición. Pero esa solidez se está ahora resquebrajando. Para eso has venido, ¿no es así, niña? Para dotar de cimientos a tu vida. Me ha dicho tu madre que te sientes perdida, que mires donde mires, no ves nada más que oscuridad. Señores, ¿cómo escribe? Parece que está hablando otro. Con la experiencia de la abuela, digo yo, retomo, recibe Dignity las primeras piedras para su cimentación vital, para los cimientos de su vida. Y luego viene la historia de su madre. Conoce la historia de la abuela, no importa que les cuente la novela hay que leerla. Esto simplemente es contar el guión, pero el asesino es Pérez, no se preocupen. Decía un profesor que tenía yo de pedagogía en magisterio que había un acomodador que cuando iban los acomodadores con linterna por los cines, que cuando no le daba propina y la película era de suspense, decía el acomodador, el asesino es Pérez. Les había fastidiado la película. En este caso da igual, el asesino no es Pérez. Bueno. Esto hay que leerlo. Viene luego la historia de la madre, que nunca le había querido contar a su hija, porque, como queriendo salvaguardar su futuro, la madre renunció a referirle su pasado, donde escondía un gran secreto. ¿Quién eres, madre? Se dice Dignity un día mientras la observa en silencio. ¿Cómo hemos podido vivir tanto tiempo bajo el mismo techo sin saber nada la una de la otra? ¿Qué hay en esa cabeza que nunca me has contado? Y vuelve este señor, que escribe muy bien y que escribe sentencias y dice, porque su hija sabía bien que algunos silencios eran una ecografía del alma y en ellos había podido ver lo que a simple vista permanecía indetectable, desgarros, magulladuras, heridas que aún supuran. Algunos silencios son como una ecografía del alma. Enhorabuena. El camino de su madre, como el de su abuela, no había sido de rosas. Salió de África huyendo de la barbarie con el peligro añadido de que tenía hijos albino. Una mañana habían descubierto en la prensa local un artículo que hablaba del lucrativo negocio de la caza de albinos. Todos saben que los albinos no son personas, dice un protagonista en la novela. Por eso si los matas, no haces nada malo. Es como matar a un pollo. A nadie le importa.
El trayecto que emprendió la madre para venir a España fue por mar. Y continúa este señor hablando. Un obstáculo muy difícil de salvar e infinitamente traicionero. Un monstruo con fauces de agua que todas las semanas regurgitaba algún sueño roto en las playas. El mar tiene pulmones. Puede sentirlo respirar. Inspira y expira. Inspira y expira. Inspira y expira. Y con cada nueva inhalación, aquella mole líquida se alza sobre ti, haciéndote sentir muy pequeña. Desde el momento en que dejas atrás la orilla de la playa, sabes que tu vida ya no te pertenece. Que tu suerte y la de otras personas que se hacinan hombro con hombro en aquel bote hinchable con los ojos desencajados y la boca impregnada por restos de vómito y salitre, se hallan al albur del dios de los mares. Una semana después de llegar a España, nació Dignity, la protagonista, una semana después de que llegara su madre, que recibió el mismo nombre que un pequeño barco de recreo que salvó a su madre y a unos pocos más de una muerte segura cuando naufragó la Zodiac de goma en la que intentaban huir buscando un futuro mejor. Y ahora vuelvo, para ir finalizando, a lo que preguntó su abuela Dignity. ¿Recuerdan? Antes les dije, piensen en eso. Le dijo la abuela, ¿acaso lo ha tenido fácil tu madre desde que se fue de aquí? ¿Es que la gente no sufre calamidades en el mundo de los blancos? Y la protagonista se responde a sí misma por nombre del autor, por boca del autor, por mano del autor. Hasta la fecha, mi madre había encontrado la manera de ganarse la vida de forma decente, aunque fuera a base de contratos basura y salarios en negro, como limpiadora, como temporera. Había podido esquivar al fantasma de la prostitución callejera, que se había convertido en la única salida posible para tantas subsaharianas en España. Los polígonos industriales de Alcalá de Henares y Arganda están llenos de mujeres negras como la noche en que captan a sus clientes, pero el hambre no deja alternativa. Una tarde en la que Dignity descubre a su madre triste, con la cara surcada por chorretones de rímel, le pregunta que por qué ha llorado. Qué bonita la respuesta, qué poética. Son lágrimas saladas, hija mía, por toda el agua que tragué para llegar a España. A veces necesito expulsarla fuera para no acabar ahogándome, pero no pasa nada, mi vida, estoy bien. Y la protagonista, como nos anunciaba en el prólogo de la novela, acaba conociéndose a sí misma tras descubrir la historia y las penalidades de su madre y de su abuela. Y adquirió de esa manera una base sólida para afianzar su personalidad porque, y vuelvo a las palabras que había dicho la abuela, la felicidad es una casa que se puede construir con muchos materiales, pero lo realmente importante es contar con unos buenos cimientos. Gracias, Eduardo, por acercarnos al corazón de África y sus costumbres, un mundo muy distinto al nuestro, cruel, pero profundamente cautivador y necesario. Un mundo que agoniza por la expansión irrefrenable de este mal llamado primer mundo que no es menos cruel en ocasiones. No voy a hablar de Ucrania y Rusia. Y gracias por hacerlo con un estilo que mezcla la precisión documental y la gran literatura. Con tu libro, sin moverme de casa, he podido viajar, he podido descubrir un mundo, he podido sufrir y he podido deleitarme. Muchas gracias. Bueno, es como escuchar a Francisco Valladares, se te pone la carne de gallina, la verdad. Muchísimas gracias a ti, no solo por la presentación que me has hecho, sino por el trabajo. Jesús se ha implicado personalmente en la corrección de la obra, ha hecho un trabajo fenomenal, así que muchas gracias. Gracias a ti. También al Ateneo por permitirme una vez más estar aquí. ¿Y qué os cuento yo después de todo esto? Bueno, lo primero, que estamos probablemente ante mi novela más especial. Y no es una palabra dicha al azar. Es especial por muchos motivos. Es especial, primero, porque te lleva a un lugar para mí mágico en el mundo. Los que me habéis escuchado en otras presentaciones, en otras conferencias, me habréis oído hablar de Lolita Hills, un reducto de la cultura Masái, prácticamente impoluto,
Porque claro, no tiene nada que ver el mundo Masái que se ve alrededor del turismo y que se ve alrededor de los parques nacionales con reductos como este, donde la tradición ha podido sufrir modificaciones organizativas, vamos a decir. La historia de la abuela, por ejemplo, se desarrolla en los años 60, 70, 80. 40, 50, 60 años dan para cambiar en cualquier lugar, pero son cambios organizativos. La esencia es idéntica como se vivía entonces. Me atrevería a decir idéntica como se vivía hace 100 años, 150 años en estos lugares. Es como si el tiempo estuviera atrapado entre esas colinas y la tradición pues siguiera marcando, como ha leído antes Jesús en su Biblia, marca las reglas tanto para hombres como para mujeres. Entonces, este lugar, que yo siempre me he referido a él, porque llegué a él por primera vez en el año 2011, me quedé hechizado a primera vista. Aquí hay gente que ha venido conmigo allí y podrá testificar también, pero este lugar al que llegué entonces y os contaba yo entonces que me sentía como Kevin Costner bailando con lobos, que es una frase que siempre hace mucha gracia, pero que es realmente como me sentí cuando la primera vez que llegué allí, como estar en territorio indio, como estar en un mundo totalmente diferente. Y al que he seguido yendo una vez y otra vez, un año, otro año, a veces periodos bastante largos, conviviendo con ellos, entrevistándome con ellos, tratando de entender su estructura social, que es compleja, tratando de entender su manera de pensar, que es completamente distinta a la nuestra, es Loita Hills. Entonces, para mí la novela es especial porque de la mano de los personajes os llevo a ese mundo. Pero también es especial por la forma en que narro. Por dos motivos. Primero, porque literariamente sigo tratando de experimentar como autor. Se dice que los escritores tenemos que encontrar nuestra voz. Vamos a suponer que yo la he encontrado, pero trato de darle distintos tonos. Me gusta, pues eso, explorar distintos territorios literarios todavía y sobre todo intento por todos los medios no repetirme. Estoy siempre en el mundo africano, entonces puedes correr el riesgo de repetirte. Yo intento no hacerlo. Entonces, pero también porque para mí había dos retos en esta novela muy importantes. Uno es que hablo, sobre todo cuando hablo a la abuela, desde la perspectiva de una mujer masái tradicional. No me gustaba dárselo al lector masticado. No me gustaba explicar cada cosa que explicaba la abuela porque para ella ese mundo es tan cotidiano y tan normal como el nuestro aquí. Entonces, os van a chocar muchas cosas, os van a chocar muchas expresiones, os van a chocar la forma de pensar, tantas cosas. Yo os pediría ir entrando en la novela, dejaros llevar y os va a atrapar. Os va a atrapar lentamente, pero os va a atrapar, ¿vale? El otro reto, entonces, hay una persona, el único blanco que vive en aquel lugar, que me dijo una vez, escribe la novela de manera que si te lee un masái tradicional, se siente identificado. Bueno, pues ese era mi primer reto. No solo en lo que cuento, sino en la forma en lo que lo cuento, ¿vale? El otro gran reto es que estamos hablando de una historia de mujeres, pero está escrita por un hombre. Entonces, para mí era muy importante también que cualquier mujer, ya fuera masái, ya fuera de aquí, que leyera la novela, se sintiera identificada también como mujer. Eso requiere, a mi modo de ver, un ejercicio de escuchar y de empatía, porque hay muchas cosas que desde la visión de un hombre que tenemos una experiencia vital totalmente diferente, es complicado entender. Entonces, pues eso, es trabajo de empatía, es trabajo escuchar, ponerte en la piel de la otra persona, y yo agradezco mucho a todas las personas, a todas las mujeres que me han rodeado y me han tratado de ver cosas, tanto allí como aquí, porque me han ayudado a escribir esta novela, ya os digo, es una novela de mujeres, pero escrita por un hombre. La novela, como os digo, supone una inmersión total en un mundo absolutamente fascinante, pero es un mundo que tiene sombras y luces, como todos, ¿no? Hay cantidad de cosas que os van a chocar. Probablemente en el lector se va a generar un sentimiento de amor y odio hacia esa sociedad, para mí bella, pero también tremendamente injusta, y sobre todo tremendamente injusta con uno de sus pilares más importantes, que es la mujer. Entonces, creo, en ese sentido, que cometería lo mismo que dos lenguas, dos idiomas de distinta raíz no se pueden traducir literalmente, no se deben traducir literalmente, el resultado no es bueno,
Creo que cometeríamos, quien lo lea, cometería un error si tratamos de traducir este mundo, de juzgar este mundo, literalmente en función a nuestros valores, nuestra ética, nuestra forma de entender la vida. Porque es una sociedad, o sea, todo lo que aquí cuento, algunas cosas que nos chocan y que evidentemente están cambiando lentamente, y el camino está marcado. Ellos encontrarán su ritmo y encontrarán su forma de salir de algunas cosas. Pero les viene de muchas generaciones atrás. Es que una de las cosas que más me ha llamado la atención en algunos de los rituales más duros con la mujer, podemos poner el ejemplo de la ablación, es que precisamente es la mujer la que más énfasis ha puesto en el mantenimiento de la práctica. Dices, ¿cómo es posible? O sea, yo conozco casos de niñas que recurrieron a sus padres y sus padres estaban dispuestos a preservarlas de ser cortadas, como dicen ellos, que sin embargo fueron la madre, la segunda esposa o la abuela quienes se negaron y quienes... porque para ellos lo tienen así asimilado. Es un proceso mental, un cambio mental que se tiene que producir, que llevará tiempo. Para ellos una mujer que no es cortada no es mujer, no lo va a ser en la vida. Entonces, esto es muy importante. Hay una frase en la novela, en este sentido, que para mí lo dice todo y que la escuché y la puse en la novela. Lo dice una de las madres y dice, ¿cómo no voy a hacer yo por mi hija lo que mi madre hizo por mí? Creo que eso lo dice todo. Aun habiendo pasado ella por ese trauma, aun habiendo sufrido ella eso en sus carnes, ella considera que le hace un bien a su hija pues cortándola, en este caso, ¿no? Entonces, por eso os digo que son cosas que os van a chocar, que por supuesto desde nuestra visión impacta mucho, pero no hay maldad, no hay maldad. No hay maldad ni en unos ni en otras. Es la tradición la que marca el rol de uno y el rol de otro. Y nadie se lo cuestiona, nadie se lo cuestiona. ¿Sabes? Ni los hombres lo hacen por maldad, ni las mujeres. Es la tradición, es su Biblia, es su Antiguo Testamento. Aunque algunas leyes, como en el Antiguo Testamento, y sobre todo las que tengan que ver con la mujer, pues han quedado desfasadas hoy en día, ¿no? Pero poco a poco se irán avanzando pasos en ese sentido. En todos los que habéis visto mis fotografías al respecto, el último libro que presenté, Confines, pues habéis visto fotos de ese mundo, de Lolita Hills. Con la fotografía lo que pasa es que me focalizo sobre todo en la parte estética, ¿no? Esos rostros tintados de ocre, esas orlas de pluma de vestud, las melenas de león, ese aspecto fiero que tienen, estética. Con la literatura, y es lo que he intentado hacer, pues escarbas en la piel de esa sociedad. Ves qué hay debajo de esa sociedad. He tratado también, porque, a ver, yo me jacto, no es por nada, o sea, sencillamente porque he hecho muchísimos viajes allí, muchísimo trabajo sobre el terreno. Eso es una cosa para mí importante. Si en mi primera novela, vamos a suponer, que algunos me hablabais de Hoy se iba a las acacias, que os lo habéis gustado, me permití alguna cosa de eso que los escritores llamamos licencias artísticas, que es poner a funcionar la imaginación en pos de la historia, esta es tremendamente rigurosa. Tremendamente rigurosa. Es que hasta he sido meticuloso, que diréis, pues, nosotros no nos vamos a enterar, pero para mí era importante, las generaciones de guerreros, cuándo se producen, cuándo no. Hasta en eso he querido que haya una precisión histórica tremenda y en todo lo que cuento. Porque creo que mis lectores esperan eso de mí. O sea, estamos hablando de narrativa documental. Si yo os digo, os vais a adentrar en otra realidad, os voy a llevar a otro mundo, esperáis que lo que os cuento no sea ciencia ficción, que lo que os cuento sea real, que ese mundo exista. Y en ese sentido, pues cada novela que escribo intento ser un poquito más riguroso. A base de muchísimo trabajo sobre el terreno, esta novela me ha costado 5 o 6 años escribirla. 5 o 6 años yendo, entrevistándome con gente, entrevistándome con mujeres, que por supuesto, a la hora de abrirse a mí, sobre todo en los temas más íntimos, era complejo. Por eso me venía muy bien de vez en cuando ir arropado con mi esposa, con amigas, porque de alguna manera, aunque luego hablaban conmigo, pero se sentían más arropadas, ¿no? Porque hay cosas que son muy delicadas para contar y que además les da miedo contar también. Entonces, lo que quiero decir es que también he intentado, para mí otro de los retos ha sido encontrar el equilibrio entre cuánto conocimiento depositaba en la historia y cuánto me ahorraba porque no aportaba nada a la historia. Si yo volcaba en el texto el conocimiento que tengo sobre la cultura Masái, probablemente para un lector medio que no sea otro pirado del tema como yo,
pues podía ser demasiado densa. Entonces he tratado de volcar, pero a la vez sí quería hacer que el lector se sintiera en otra realidad, en otra forma de pensar, de amar, de entender el sexo, la vida en general, en otro orden totalmente de las cosas. Para mí era muy importante eso. Creo, sinceramente, estoy satisfecho con el resultado. Creo que lo he conseguido, vosotros decidiréis cuando lo leáis si es cierto o no. Y poco más que deciros, porque el resto, os iba a hablar un poquito de la sinopsis, pero ya creo que con la exposición que ha hecho Jesús está dicho todo. A mí no me gusta tampoco alargar demasiado en mis exposiciones, casi prefiero que a partir de ahora pues seáis vosotros los que me preguntéis cualquier duda de cualquier tema y tal, y podamos entablar un cierto coloquio, porque además, como las puertas del Ateneo se cierran a las 9 y todavía quedará por ahí gente que igual quiere que le firme la novela y tal, pues necesitamos guardar un tiempo para ello. Así que si os parece, pues entablamos ese coloquio, empezamos con las preguntas. Has trabajado la novela mucho, y perdona que empiece yo, literariamente. Hay muchas frases que son sentencias, pero son sentencias muy bellas. Abriendo el libro, casi al azar, dice Dignity: la primera vez que sentí el roce de tu mirada, me dije a mí mismo que existía. Bien, no te creas que lo dice cualquiera. Si alguna vez ha existido un cuerpo conductor de intensas emociones, ha sido el tuyo, Yago, mi amor, tu lengua, tus labios, tus manos. Cada vez que me rozabas era como si me transmitieras una corriente eléctrica. Me parece que no solo estás contando cosas, sino que estás contando cosas muy cuidadas, muy rumiadas. Bueno, trato de ser exigente conmigo mismo. Como os he dicho antes, intento explorar territorios, intento crecer con cada libro literariamente. Y efectivamente, estamos hablando... Vamos a ver, a mí me encasillan mucho tienden a encasillarme en literatura de viajes, y yo no estoy de acuerdo. Literatura de viajes es lo que hace Javier Reverte, que os cuenta su experiencia en un viaje y la sazona pues con su conocimiento periodístico, que para mí es la parte más importante además, y tal. Lo mío es narrativa. Intento que sea literatura. Os cuento historias, os llevo a otros mundos, le doto de un rigor costumbrista y de un rigor histórico que creo que le dota, y de un contacto con esta gente que lo dota de veracidad, pero a la vez intento trabajar un estilo, intento que la novela guste leerla también. Sí, sí. Digamos que no me conformo con cualquier frase, vamos, si os cuento la cantidad de veces que rompo páginas, vuelvo, rompo, tacho, hasta que das. Pero bueno, yo creo que al final el trabajo necesita su poso, necesita... Yo, cada proceso creativo que he tenido, y aquí tengo a mi hermano, aquel, oiga usted, mi hermano y su mujer, que son del grupo Spanish Peasants, hacen música, componen, y una vez me acuerdo que estábamos grabando uno de los discos, y Javier y Gemma estaban llenos de dudas. Y yo le dije, si es que a mí me pasa lo mismo, yo creo que cualquier persona que se dedique a una cosa de estas, cuando está terminando un trabajo y tal, le entran todas las dudas, no le vale nada lo que ha hecho, todo le parece... Entonces llega un punto en que necesitas distanciarte y que sean otros los que lo vean por ti. Y tú lo metes en un cajón. Me acuerdo una cena que tuve con Víctor del Árbol, que muchos de vosotros le conoceréis porque es un escritor, ese sí que es de primer nivel, ha ganado el Nadal, en fin. Y él me contaba que cómo escribía, y entonces él escribía bolígrafo, yo lo he intentado y es que a mí la muñeca no me vaya. El caso es que él escribía el primer manuscrito de un tirón a bolígrafo, lo llevaba en su bolsa, en una cafetería, lo iba escribiendo, y luego lo metía en un cajón y lo dejaba dormir allí 6-7 meses antes de volver y retomarlo. Y luego cuando terminaba, lo volvía a meter en otro cajón, y yo lo entiendo. Porque llega un momento que vuelves y tú mismo te ofuscas, eso sin contar... Porque llega un momento que si tienes una rata, tú ya ni la ves. Porque cuando lees, casi lees ya más de memoria que centrado en el texto. Entonces, yo creo que una novela que se precie, salvo gente que tenga un talento ya bestial, necesita tiempo. No sé si fue Carmen Posadas a la que le oí decir que una novela buena necesita al menos de 3 o 4 años. Porque no es el tiempo que escribes, es el tiempo que la dejas reposar, el tiempo que la retomas, leerla también, no sé a quién oí decir en una ocasión que escribir es el arte de leer y releer y releer. Y al final, pues espero que el resultado haya sido el adecuado.
Yo les garantizo que sí. A ver, preguntas. Tenemos una pregunta. Hombre. Hazme la facilita. Buenas tardes. Marcando esa diferencia social y cultural tan grande que hay entre la cultura Masái y la cultura hispana, occidental. ¿Qué símiles ves entre una y otra? ¿Y qué envidias tú de la cultura Masái? Bueno, yo creo que la similitud más clara es que todos somos seres humanos y al final sus necesidades son las mismas que las nuestras. Muchas veces tenemos tendencia a valorar a los que son diferentes desde las películas, desde la literatura. Y a veces yo recuerdo los indios, ¿no? En las películas de vaqueros que parecen, hablan raro, parecen. Tú cuando estás con ellos y les tratas son personas completamente normales con las mismas necesidades que tú, solo con otra experiencia vital. ¿Y qué puedo yo envidiar? Vamos a ver, yo probablemente... A ver, en esto, primero tener la verdad es muy difícil, ¿vale? Son sensaciones y yo tengo tendencia a ser muy bucólico, pastoril. A mí me encanta ese mundo. Vuelvo a lo mismo, hay que marcar una línea importante entre la realidad del hombre y la realidad de la mujer. Yo a los hombres allí les veo... O sea, yo cuando voy allí, no estamos hablando de una sociedad que pase penurias. El África o en la Europa. Ahora tenemos el ejemplo en Europa con Ucrania de gente que huye o anhela otros lugares porque sencillamente no puede sobrevivir donde está, ya sea por guerras, ya sea por injusticia social, ya sea por hambruna. No, estamos hablando de una sociedad que vive una vida más rudimentaria que la nuestra, que para nosotros les puede parecer que les faltan cosas, y probablemente algunas les faltan, pero a cambio tienen cosas que nosotros probablemente hemos perdido. Y una de las cosas más importantes, yo creo que es la sensación de que para esta gente les es mucho más fácil sentirse realizados como personas. Sus expectativas de vida están mucho más al alcance de la mano, son muy sencillas, como las que probablemente podíamos tener nosotros tiempo atrás. Para que un masái se sienta realizado y se sienta feliz, le basta con tener un trozo de tierra por el que no paga impuestos, por el que no tiene que comprar. Está al alcance, es tierra comunal, pertenece a la sociedad masái. Cojo un cacho, monto aquí mi engalli, mi engan, mi hogar, monto una familia, tengo mi ganado, mi único gran adversario es la sequía, es su gran problema, el que le puede en un momento determinado crear una depresión, pero por lo demás me siento realizado como persona. Entonces detecto menos frustración, las sonrisas son inmensas. También cuando tienen que transmitirte agresividad o enfado, no sé, o sea, medios pelos los justos, ¿eh? No hay doble cara, ¿vale? Pero las sonrisas... A ver, hay que meterse en su cabeza para saber exactamente. Hay un momento, el personaje de Nalutuesha, la abuela, cuando su nieta le está hablando y ella dice, me pregunta si he sido feliz, y ninguna mujer masái podría responderte a esa pregunta. Entonces, tendrías que meterte en su cabeza realmente para saber si es el mismo tipo de felicidad, sí, no. En la mujer me cuesta un poquito más, aunque como también digo, es su mundo, tienen que aprender a sonreír dentro de ese mundo. Pero sí que tengo la sensación de que se sienten realizados como personas. Y yo, la gente que he hablado, ellos vendrían aquí, por supuesto, de visita, pam, pam, ven lo que tenemos nosotros, se fijan en el brillo, todo les parece maravilloso, pero cuando les dicen, ¿te quedarías allí? No, yo volvería aquí. Yo aquí soy libre, yo aquí soy feliz. Y me parece una postura inteligente, porque el problema de mucha gente también que viene, bueno, mismo, hay mucha gente que viene... En África el gran problema es que muchas veces se sienten atraídas por nuestro brillo, pero no se cuestionan las dificultades que se van a encontrar aquí, no se cuestionan lo que en nuestra sociedad, que es mucho más exigente de lo que ellas piensan, pues nos supone el tener un cierto grado de confort y tal, el que tiene suerte. Nosotros somos una minoría muy afortunada, pero hay mucha gente que no tiene tanta suerte en nuestra sociedad, y eso también es cierto. Entonces, muchas veces ellos vienen atraídos por ese brillo y cuando vienen aquí se encuentran con la realidad. En ocasiones les compensa, porque vuelvo lo mismo, si vienes de un lugar donde te matan o donde no te dejan ser tú porque eres homosexual o donde, lógicamente, nosotros también, ya me habréis oído a mí en alguna charla decir que yo suelo marcar siempre una línea imaginaria que para mí la marcan las hambrunas, la injusticia social severa y las guerras. Entonces hay que ver si estamos hablando de sociedades a uno u otro lado de esa línea.
En el caso de la sociedad a la que os llevo, la sociedad de Loíta Hills, la sociedad Masái por excelencia, la pura, yo no detecto ningún tipo de penuria. Y creo que aquí ha habido gente que ha viajado conmigo y podrán refrendar. Es más, si quieren, que den su opinión. Almu, que te veo por ahí. ¿Eh? Muy bien. ¿Más preguntas? Nacho. Hola, Eduardo. A ver, yo quería preguntarte, cuando dices, varias veces has dicho que bajas a África, al terreno Masái, y vas con una, lo dices con una naturalidad, como si fuera, como si nosotros viajáramos a Canarias, ¿no? Yo creo que hay una dificultad enorme, ¿no?, llegar a esos territorios. En principio no sé muy bien dónde está, una de las preguntas que quiero hacerte, que me indiques exactamente dónde está el territorio ese dentro de África. Está en el sur de Kenia. Está prácticamente haciendo frontera natural con Tanzania. De hecho, Tanzania la tienes a un kilómetro de distancia. Y supongo que será dificilísimo llegar hasta allí, ¿no? No tanto. No. Ah. Por eso os digo, yo estoy en un punto como viajero en el que me gusta también disfrutar, compartir con gente especial que me apetece, que entiendo que puede tener la sensibilidad. Sí, pero yo te he visto y sé de ti, de tus viajes por todo el planeta, y sé que has estado en Sulawesi, en sitios. Sí, eso en palabras, bueno, esas palabras no, mayores, pero donde te has metido ya en la selva pura y dura, que hay, sí, no va duro cualquiera, es difícil. No, efectivamente, no, vamos a ver. Y por ejemplo, hace sí, mes y medio he estado en Kenia, estuve un mes. El primer mes me fui con este grupito de amigos que he hecho, que para mí tienen una sensibilidad, me encanta verles disfrutar a ellos, y me les he llevado al norte, y ellos te pueden decir que el norte es una pasada, además hemos tenido mucha suerte con lo que hemos encontrado, pero ese sí ya es más heavy, ¿vale? Ya es para gente un poquito más curtida, pero Loíta Hills no es tan exigente, ni está demasiado alejada, está en coche, tiene 7 horas con respecto a Nairobi, por ejemplo, un par de horas con respecto al Masái Mara. Lo que ocurre es que está totalmente fuera de la ruta turística. Entonces, nadie va allí, no va un blanco. Es que no va un blanco. Entonces, están prácticamente inmaculada la sociedad. Pero no es exigente, claro. El nivel de exigencia también va en función de cada uno. Si yo te digo, pero vas a tener que estar 4 o 5 días, a mí me parece una tontería. Durmiendo con las estrellas de techo, con el baño en la naturaleza. Pero hay gente que no estaría ni una noche sin hotel. Entonces, cada uno tiene sus miedos, cada uno tiene sus prejuicios y cada uno tiene sus cosas. Pero también muchas veces, desde la distancia, todo se nos agranda mucho más. Nos creemos que todo es mucho más peligroso y mucho más. Y además vivimos en una sociedad que, yo lo he dicho bastantes veces, yo creo que cada vez más miedosa, mucho más miedosa. Quería saber otra cosa. Dentro de la problemática esa de vivir ahí tan con esas sequías y etcétera, etcétera, en esa zona exactamente donde tú hablas, la gente, ¿cuánto puede vivir? ¿Qué enfermedades hay? ¿Qué hospitales hay cercanos? Etcétera. Vale, primero, ¿cuál es la media de vida ahí? Es una zona que, como cualquier zona de África, y encima África está siendo especialmente nosotros también, y todo el mundo, pero África, el tema del calentamiento global se está cebando todavía más, ¿no? La zona esta, la que acabamos de ir, en el norte, ahora mismo llevaban 4 años sin caerles una gota. 4 años de sequía. ¿Sabéis lo que es eso? Nosotros les hemos visto. Eso es sufrir. Por eso, cuando la gente se me queja aquí porque llueve, digo, tenía que meteros al coche y veniros conmigo un ratito para ir, para que veáis lo que es el agua. Entonces, pero en concreto Loíta Hills ni siquiera le afecta, por supuesto, pero estamos hablando de una zona más elevada. Son colinas, y hay una zona montañosa. Es más verde que otras zonas. Es más fresca. Las noches son incluso frías. Entonces, es un hábitat para vivir muy bonito, y es cómoda, vamos. Y luego, es que tengo ahora mismo cantidad de amigos, no sé si me estoy yendo por los cerros de Úbeda o es eso lo que me has preguntado. Ah, vale, sí. El tema de las enfermedades, pues por supuesto, tienen sus riesgos, como nosotros, los nuestros. Tienen enfermedades, te puede picar una serpiente, pero es que aquí te puedes pegar un leñazo yendo por el coche por la autovía. O sea, puedes tener accidentes que son propios de aquella zona, pero no tiene por qué ocurrir. Sus expectativas de vida, que van subiendo, vienen a ser 60, 50, antes eran 50, 60 años. Yo ahora te diría que cada vez empiezo a encontrar más gente que ronda los 70, 70 y pico. Claro,
Y aquí viene otro gran dilema en nuestra sociedad, ¿no? ¿Qué es más importante, vivir más o vivir mejor y tal, ¿no? Entonces, yo siempre he dicho, y esto es una opinión mía, cada uno, pero yo siempre he dicho que el tiempo es una percepción. Es que no es lo mismo lo que nos parecía un año cuando teníamos 10, 7, que lo que nos parece un año ahora, que es hacemos planes 5 o 10 años y ni nos enteramos. De crío, cuando se terminaban las vacaciones de verano y tenía un curso por delante, era como si fuera una vida entera, ¿no? 8 horas en un avión metido, no es lo mismo que 8 horas en un día. Entonces, yo tengo la sensación de que para esta gente cuyo ritmo vital es tan lento, se vive la vida minuto a minuto. Mira, hay una frase por ahí, es el tiempo intemporal, el tiempo sin agendas, el tiempo, no sé cómo lo pongo él, pero es verdad, es el tiempo intemporal. Ellos dicen, vosotros tenéis el reloj, nosotros tenemos el tiempo. Entonces, para esta gente, vive la vida tan despacio. Yo he convivido con ellos 2 meses y el día es eterno. Porque es una vida sencilla, que no haces gran cosa. Yo algunas veces, y eso os lo he dicho, entonces a lo que voy es a que igual esta gente, sus 60, 70 años, su percepción equivale a vivir nosotros 90 o 100 o más. Digo yo, no lo sé. Habría que meterse en su cabeza. Pero sí tengo esa sensación. Yo, me parece que os lo conté la última vez, me acuerdo una vez que estaba yo por allí, iba con mi amigo Emmanuel, que ha salido hoy conmigo en la foto en el diario Montañés, que es parte culpable de esta novela, porque me ayuda muchísimo a entender cosas, es un masái. Y iba yo andando por ahí, me encuentro con un pastor con su lanza, su ganado, mirando el panorama, 1 hora, 2 horas, nos vamos, vuelvo a las 2 horas, y él sigue allí. Y claro, yo pensé, a esta gente la palabra aburrimiento no debe estar en su diccionario, yo creo que no existe. Digo, voy a probar, y le digo a Manuel, oye, ¿le puedes preguntar a este si está aburrido, si se aburre? Me dice, ¿qué? ¿Aburrido? Aburrido, bored en inglés, que sí está aburrido. El hombre no sabía de qué le hablaba. No, no, eso son cosas vuestras. Yo estoy feliz. Mira mi ganado está fenomenal. Mira qué pastos tengo. Mira qué cielo tengo. Mira qué. Es que por eso os digo que comparar una sociedad, juzgar una sociedad comparándola con la nuestra, con nuestras inquietudes, con esas prisas que tenemos, con esa necesidad de estar permanentemente conectado, haciendo cosas. Ese miedo a aburrirnos, a tener 1 hora sin hacer nada, cuando es la mayor maravilla del mundo, porque es cuando puedes conectar contigo y saber quién eres y a dónde vas. Y hacer un diagnóstico, cosa importante para luego aplicar remedios, si hay que aplicarlos, ¿no? Bueno, pues a esta gente le sobra eso. Sí, hola, bueno. Sí, estoy de acuerdo contigo y además, hablando un poquitín del mismo tema, recuerdo a Albert Pinyol, el antropólogo catalán que le mandaron a África a estudiar a los pigmeos y que hablaban un poquitín de eso, ¿no? Sobre el ritmo de vida que teníamos aquí, que íbamos siempre con un planteamiento de superioridad. Y claro, decías, estamos esquilmando todas las riquezas de África desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Hemos que ver el coltán, el oro, el cobalto, todas estas cosas. Y decía, los pigmeos, por ejemplo, viven 50 y pico años, pero en el cómputo de vida, sí, viven más que nosotros, porque hacen una casa en 8 horas. ¿Eh? Y nosotros, una familia de clase media con 2 hijos, ella doctora, el profesor o lo que sea, que tiene un buen piso, 2 coches, un chalet, un apartamento y tal, tienen el que estar hipotecados la mitad de su vida, ¿eh? Y que les vaya bien. Uh-huh. Y estamos hablando de qué es lo que hay allí y todo eso, lo de la lluvia o la sequía. Ahora nos hemos olvidado ya de que hemos tenido una pandemia generalizada y cómo se han muerto muchos de nuestros mayores. Uh-huh. ¿Eh? Y después, ahora, con la poca sequía que hay, que no son 4 años, pero bueno, que está ahí, vamos a ver el otoño cómo se presenta aquí. ¿Eh? Entonces, todas estas cosas nos tienen que hacer reflexionar para ponernos en la piel de ellos y sobre todo respetarlos. Sí, además has hablado de una cosa importante, el pedestal. Tenemos tendencia a juzgar en general a estos mundos diferentes al nuestro desde el pedestal de quienes nos creemos en posesión de la verdad y para mí eso es un error.
Hay una frase también. Estaba escribiendo una novela, que la retomaré. Lo que pasa es que se me ha metido otra por medio y esa la he aparcado. Pero jamás me salgo un poquito de mi zona de confort. Pero África está presente, aunque de otra forma. Y una de las cosas que dicen, sobre todo los países africanos que ya empiezan a tener cierto desarrollo, es que en lo que se ha fallado no es en el desarrollo, sino en la occidentalización del desarrollo. El querer seguir nuestro modelo y se olvidan de que son distintos, que es otro mundo. Entonces, ahí ha venido el tema. Ahí ha venido el tema, aparte de la herencia que les hemos dejado, bueno, no en concreto los españoles, que en África poco, salvo en algún territorio, pero los occidentales en general. Sí, sí. Uh-huh. Eduardo, buenas. Hola. Si te vieras en la tesitura límite de que alguien te dijera, Eduardo, mañana tienes que decidir si vives en África o en Europa, países... del primer mundo, ¿qué decidirías? Y segundo, generalizar siempre es un error. Pero ¿cuál es la personalidad del hombre Masái y de la mujer Masái? ¿Qué te atrae de esa personalidad de unos y de otras? Gracias. Bueno, vamos a ver. De lo primero, claramente aquí. Primero porque soy de aquí. Nosotros pertenecemos a este mundo. Yo me puedo adaptar una temporada allí. También te digo, me atrae una barbaridad. Tengo mis amigos masáis allí que me dicen, te alquilamos un pedazo de terreno aquí, nunca te lo van a vender porque pertenece a la sociedad masái. Dice, te lo alquilamos, tú te montas aquí tu engán, que llaman ellos a su hogar, cerca de una bomba masái, para que cuando no estés, que nosotros te la vigilemos y tal, y te la alquilamos de por vida. Cuando mueras, esto vuelve a la sociedad masái y tal. Y la verdad es que lo que pasa es que no me voy a meter en ese tinglao. Yo podría pasar ahí, y en un momento que pasara algo gordo, yo allí sería feliz también y sería capaz de ser feliz. Pero es que sinceramente creo que vivimos, y eso lo digo yo, y creo que, no sé, la gente viajera, vivimos en la mejor zona del mundo para vivir, esa es mi opinión. Y no me refiero a España, me refiero a Europa Occidental. La mejor en cuanto a habrá podido dar pasos atrás, se puede todo discutir, no será perfecto, pero si hablamos de justicia social, si hablamos de igualdad, si hablamos de derechos, si hablamos de tantas cosas, es que, vamos, para mí no hay duda, ¿no? Y pertenecer al club europeo, yo es que me siento muy europeo en ese sentido. Entonces, bueno, pues creo que la respuesta está... ¡Uf, la otra! ¡Madre mía! A ver, en el hombre masái, pues probablemente su sinceridad, ¿sabes? El tema es... ellos en principio no se interesan por ti, se interesan por tu bolsillo, ¿no? Porque están acostumbrados además al turista, el turista que tampoco se... Bueno, en esta zona no llega un turista, pero vamos a hablar de un masái, que tampoco el turista se interesa por ello. Quiere la foto, no sé qué, y me voy. Entonces, pero cuando ellos detectan que tú no eres así, que tú realmente buscas algo más, que rascas, que te interesas por su cultura, por su vida, etcétera, creedme que os digo que se abren a ti de una manera increíble y te transmiten y te lo dan todo. Todo. Lo poco que tienen, te lo dan. También te piden un montón, ¿eh? Tienes que saber poner barreras. De la mujer. De la mujer ya es más complicado. Pues su fortaleza, probablemente, su capacidad. Pero es que de verdad os digo, la vida de la mujer en África y en general en casi todas las sociedades que he visto, sobre todo sociedades tribales, es muy dura, ¿eh? No tiene nada que ver. El hombre se dedica... Claro, antiguamente el hombre guerreaba y sigue guerreando. O sea, hay guerreros, ahí lo cuento, las sociedades. Me diréis, ¿es un tema anacrónico ya? Un poquito, en esta zona. Si te vas al norte, siguen guerreando con los rendile, con los pocot, con los samburu, con estos, con aquellos, por ganado, por pastos, escaramuzas. En este último viaje me contaban que hace 2 años el grupo de guerreros, por ejemplo, los ilguiniaku, que son los que yo... fotografié en el Eunoto, que sale en mi libro de fotos, cuando yo estuve ahí 2 meses con ellos contemplando la ceremonia del guerrero por excelencia, de la que cuento aquí, tuvieron un enfrentamiento con una tribu en Tanzania, no me acuerdo cuál era ahora mismo, no sé si los Ukuya, y les dieron caña a los masáis, porque el problema es que los masáis iban con flechas y lanzas y los otros con rifles, con automáticas, y él tuvo que intervenir el gobierno porque hubo como 35 muertos. Entonces, te quiero decir, pero antes su figura era la del guerrero, era el núcleo de la familia, el núcleo de todo, porque defendían todo, el ganado, a la mujer, a la familia. Pero es que hoy en día realmente, ¿qué hacen?
Sí, pueden tener alguna escaramuza de este tipo, pero ¿realmente qué hacen? Toma de decisiones. ¿Qué quiere decir eso? Disfrutar de la vida, me rasco la barriga, me pongo a la sombra, hablo con mis amigotes, mientras la mujer lo hace absolutamente todo. Eso sin contar pues, las cosas por las que tiene que pasar. Pero como os digo, es la mujer la que en muchos... Empieza a ver, también os digo, ¿eh? Empieza a ver chicas que despiertan. Empieza a ver chicas, claro, quieras que no, tampoco están tan aislados. Ven gente que llega, no hay televisiones, hay una en Olomisuti, que es una pequeña población que hay, una cantina que yo creo que ya ni existe, donde igual se pueden reunir. Pero bueno, algo ven, móviles, tienen móviles, ¿eh? Eso es una cosa que me ha llamado la atención. O sea, se te acerca un masái de estos que parece un indio apache con su lanza, no sé qué, que alucina porque tengo una lámpara de queroseno y de repente le suena el móvil y lo saca. O sea, ahora, cuando fui en el 2011, también los tenían, pero eran de los viejos, como yo, que yo he cambiado hace nada. Yo tenía mi móvil masái hasta hace nada. Y bueno, y tenían su móvil. Luego lo que no tenían era cobertura. Tenían que subirse a no sé dónde, a un árbol. Pero tenían, no, no. Pero ahora ya tienen sus móviles y demás. Entonces, la realidad de la mujer es muy, muy dura. Y pues que sean capaces, porque ellos a su manera te transmiten esa alegría, te transmiten esa sonrisa también. Pero lo sufren por dentro, seguro. Vamos, y además, cuando he podido entrevistar mujeres en privado, claro, en cuanto pasa un maromo por allí, un hombre, ya se callan. Cuando ellas se pueden abrir y contar su verdad, pero empieza a haber niñas que intentan escapar. Lo que pasa es que enfrentarte a una sociedad entera es muy difícil. Es muy difícil. El tema de la ablación. Empieza a haber, de hecho es ilegal en Kenia, pero no se cumple la ley. En las ciudades, en los núcleos urbanos, que no tengáis la idea de aquí, son zonas polvorientas como Narok, tal, pero bueno, es un núcleo urbano, la incidencia puede estar todavía en el 75%, pero en zonas como Loita está el 95%. Es muy difícil que una mujer sea capaz de enfrentarse contra una sociedad. Aquí tengo amigos que han venido conmigo y que están sponsorizando niñas, masáis, nosotros también, porque les das una oportunidad también. Si no, su destino, pero es que el problema es que ahora mismo incluso la situación es peor, porque como tienen miedo a que las coman el tarro en los colegios, como tienen miedo a que les cambien la opinión, o que, pues es que ahora las cortan. Antes las cortaban pues cuando tenían la primera menstruación, ya con 13, 14, las casaban con 16, 17 años, son muy jóvenes, pero ya son mujeres. Pero es que ahora las cortan y las casan con 10, con 9, para evitar llegar a esa situación en que las puedan cambiar. Entonces, si tú, igual a esta chica que la das una educación, no la evitas ya ser cortada, eso ya es inevitable. Pero si la das una educación, la puedes dar una oportunidad para que pueda escapar de esa realidad. Si no, ¿dónde va? A ninguna parte, o sea, es que tiene que entrar por el área. ¿Tú querías o...? Ah, no. No, los masáis no. En Kenia hay parte de la población musulmana. Tienes tus mezquitas, tienes todo lo oye, madre de Dios, para dormir por la noche en Narok, con la oración. Pero vamos, no, los masáis en concreto no son musulmanes. Son animistas, por digamos, religión vernácula. Pero luego se están acercando mucho al cristianismo. Ahora hay un... Y vamos a ir, porque si queremos luego habrá que ir pensando en cortar. Ahora tienen un problema y es que se están proliferando, y yo me quedo horrorizado la última vez que he estado. Empiezas a ver pequeñas capillas, además rojas, amarillas, no sé qué, en aquel paisaje tan precioso que es como un grano ahí. Entonces, adventistas del séptimo adviento, del no sé qué, de Pentecostés, no sé qué de estas, y los masáis están teniendo problemas con ellos. Que dicen que ¿para qué tanto, o sea, tanta religión? Que les ayuden con su vida, que les ayuden a hacer pozos de agua, que les ayuden no sé qué y qué tal. Sin embargo, fijaros, y eso sí que puedo clavar una lanza, o por lo menos ellos dicen lo que dicen ellos, en favor de la religión católica. Hacen una gran diferencia entre los misioneros católicos y los misioneros de otras congregaciones religiosas cristianas. Porque los misioneros católicos respetan su cultura. No intentan imponer. Hacen que se acerquen a ella desde su ejemplo. Sin embargo, todos estos que os digo destruyen su cultura. Les impiden ser quien son. Y ellos no están nada contentos. Y es que están proliferando demasiado, para mi gusto.
Bueno, pues, como os digo, espero que os guste la novela. Ya con lo que hemos hablado podéis imaginaros que vais a entrar, como os digo, en un mundo totalmente diferente al nuestro. Y espero que disfrutéis del recorrido por sus casi 400 páginas. Pues muchas gracias. Y para aquellos que no les haya firmado todavía el libro y que queráis, pues aquí estaré un ratito.